por nuestros productores, a los que le quitan la mayor parte de su esfuerzo con impuestos nacionales, provinciales y municipales. Pero también es por cada trabajador argentino al que los impuestos le recortan gran parte de sus ingresos, reduciendo así su poder adquisitivo. Nuestra lucha es porque aumentan los impuestos en nombre de un plan contra la pobreza, pero siguen castigando al pobre con enorme cantidad de impuestos sobre los alimentos. Porque las pymes son inviables y los pequeños empresarios subsisten a fuerza de moratorias y pago de intereses fiscales. Pagamos impuestos cuando cobramos dinero y pagamos impuestos cuando lo gastamos. Pagamos impuestos cuando somos empleados y pagamos impuestos por contratar un empleado. Así la Argentina es imposible. Por eso, este no es solo un reclamo del campo. Este es un reclamo que se empieza a escuchar en cada rincón de la Argentina. Y si los que tienen que aportar soluciones a la producción y el empleo solo aportan trabas generando más impuestos, el crecimiento de Argentina será un sueño cada vez más imposible de hacer realidad. Es un mensaje de CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.